En cuanto al libro segundo, los delitos y sus penas, a nuestro juicio, desde el punto de vista de nuestro grupo, tiene especial relevancia, quisiera pararme aquí, detenerme aquí un momento, la reforma en relación con la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales. La edad de consentimiento estaba en 13 años y ahora pasamos, no voy a decir a la más alta porque hay un país que tiene 17 años, pero pasamos a la más elevada, de lo común, 16 años. Sin ningún tipo de explicación. Y luego, además, ese salto de 14 a 16 años, mientras que en el Código Civil, a los 14 años, una niña puede casarse. Con la autorización del juez, sí. Entonces, que ahora resulta que para mantener relaciones sexuales haga falta tener 16 años sin que sea un delito, y te puedas casar con 14. ¿Y esto cómo lo combinamos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Son amiguitos 2 años?